acostumbrar a ti. No quiero perderte si no te tengo, primo, si no te tengo. Que cuando miro tus ojos, vale, vale, no veo consuelo. Si cuando miro lo mío, radio por dentro. Si cuando quiero entenderte, no te comprendo. Me ha hecho daño en el alma y no me arrepiento. Tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran trero, ay, tiriti tran 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 tran. Fátima Sedeño, Fátima, bienvenida a casa. Muchas gracias. Te voy a contar un par de cosas. 5 estrellas, unanimidad. Usted ya está en desafío de Tierra de Talento. ¿Tú has visto a todos los palmeros? Abrácense, Marisol Bizcocho. Me ha mirado muy seria lo primero y yo digo, me ha visto. Pero la tía seguía aguantando el tirón, pero es que no me había visto. Y yo, arza y toma, y digo, no me se cuenta que ni palmero ni nada, que no hay nada que hacer. Hasta que ya digo, ea, me iba a levantar, me iba a poner a bailar, digo, iba a bailar algo. ¿Se ha dado cuenta en mitad de la actuación? Aguanta los nervios, ¿bien? ¿No, Fátima? Sí. Voy a dar un dato. En tu último concierto en Jaén, se quedó sin entrada para poder ir. Creo que la media fueron de 4 o 5 días llorando, ¿no?
Es por llorera termina. Ha conocido a Marisol Bizcocho. Fin de la llorera. Fin de la llorera. Y a la guitarra el maestro Luis Miguel Cruz y Daniel Bonilla, Javier Teruel, a las palmas. Vénganse al frente ustedes dos, queridas protagonistas. Porque con nervios, sin nervios, habiendo descubierto a su ídolo, habiendo tirado para adelante y con todos sus avíos, esas cinco estrellas se han encendido por alusiones flamencas. Antonio, ¿cómo han estado estas alegrías de Cádiz? Qué maravilla, de verdad. Enhorabuena. Muchas enhorabuena por el talento tuyo, enhorabuena por tu voz. Tienes una voz muy especial. La mujer no es normal esa voz tan con esos graves, pero sí eres muy, muy aficionada. Has hecho una alegría como es. Con su salida del tirititrán, porque los bailes de cantina lo confunden. Hay veces que hacen romera, mirabrá, caracol, pero no. La alegría, como bien pone aquí, ha sido una alegría verdadera. Con sus dos letras, con su macho, con su salida del tirititrán, dominando los tercios arriba. Así que enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Marisol. Yo no sé, el casting nuestro lo ha pasado y sobradamente. Miren, ya va por desafío. Yo no sé si el tuyo lo pasa o no. Uno de sus sueños es, entiendo que hace algún duetito, alguna colaboración, cantar contigo una mijita. Yo puedo ella, hacer. Si ella está preparada, yo estoy aquí para ella. ¿Sí? Estoy aquí para ella. Me retiro un poquito, una cosita. Mira, mira, te traen el micro de cantante, mi espejo cada vez más joven. Está a punto de entrar en Canal Sur ahora. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú quieras. Tú eres así, mereces. ¿A qué me arranco yo? Vamos a llamar, ¿no? No, seré yo. Seré yo incapaz. Vamos allá. Pañolillo, catadillo, lunes por la mañana. Juntita, gracias maestro, gracias. Madre mía, qué felicidad. Bueno, qué bonito. Logros desbloqueados, ya están desafíos. Ya he hecho su pedazo de dueto con su ídolo, Jesús. Qué unísono más bonito tenéis las dos juntas. Sí, que sí. Oh, de verdad, de verdad, de verdad. Esto está para girar ya, esto está para girar. Esto está para arrancar. ¿Sabes? Me ha gustado ahora incluso más. Y me estaba preguntando por qué, digo, ha subido un poquito la guitarra al tono y yo al principio, yo creo que tu actuación ha ido de menos a más. Has empezado muy grave con una voz muy poderosa abajo, pero creo que tu fuerte está en el registro medio y un poquito más en el registro agudo. Y cuando la has visto, digo, ¿qué cara va a poner? ¿Cómo le va a sentar? Lo has tenido el doble de difícil que otra gente, porque teniendo a tu ídolo en el escenario, yo no sabía cómo ibas a actuar, cómo ibas a reaccionar. Y mira lo que ha hecho, que te ha visto, se ha emocionado y no sé cómo has hecho con esa emoción. Aguanta, te la has tragado para adentro y la has sacado por alegría. Así que ole tú. Muchas gracias. Yo os voy a contar un secreto. Estaba preparada la quinta silla para Marisol. Estaba preparado que si ella al verte se derrumbaba un poquito o se desmontaba, yo salía, parábamos la actuación, empezábamos desde el principio. Ya yo te pedía, bueno, Marisol, ya estás Fátima más tranquila, siéntate ahí. Pero no ha hecho falta, no, ella ha mirado, ha tragado ahí salivilla, cogió aire y ha tirado para adelante. Aquí lo... Ay, ¿qué pasa? Está bien tú ahí, ¿no? Yo voy a seguir. Ahora estoy contigo, Marisol, así yo para adelante. Ahora nos vemos. Yo quería, sobre todo, dar la enhorabuena a Fátima. La enhorabuena a las dos, porque ese momento ha sido de pelos de punta, vamos. Pero yo he sido la última que le he dado porque creo que ella lo tenía todo tan controlado hasta ver a Marisol y decir, no la he visto, esto es
que estaba como muy acomodada durante todo el tema, pero es verdad que lo que estábamos diciendo, cuando la has visto y ha salido la emoción y ha salido tu verdad, es cuando ha salido esa manera que tú tienes de conquistar, que hemos descubierto esta noche y que ojalá sigamos descubriendo durante todo el concurso, durante todo el programa, y que estoy feliz de que estés con nosotros. Muchas gracias. Felicidades. Marisol. Dime. ¿Cómo tienes la agenda de aquí a un par de meses para que te disfrutemos por aquí otra vez? Yo lo tengo apretadilla, pero para ustedes está abierta siempre. Me vas a entender. Esto es de agradecer, ¿eh? Y firmamos que es verdad que siempre que llamamos a su puerta, Marisol nos da el si quiero. 100%. Aquí está tu desafío. Y ahora lo van a entender. Tu próxima visita queremos hacerla coincidir con una de las grandes citas religiosas, culturales de Andalucía y el mundo entero. Tu desafío es cantarle a la Virgen del Rocío. Así que hoy nos habéis dado una pinceladita. Habrá especial del Rocío en Tierra de Talento, eso conta lo conmigo, prometemos. Conta conmigo. Y por eso digo que en un tiempo te estaremos diciendo, sí, Marisol, sí, que sí. Te queremos disfrutar por aquí. Claro, a la que vamos a disfrutar dentro de muy poco y cantándole a la patrona de Almonte es a ella, es a Fátima Sedeño, que hoy con las 5 estrellas se va por la puerta grande. ¡Bien, Fátima! ¡Ole! Puerta grande para esta jienense. Yo me quedo con Marisol Bizcocho unos minutitos más. Marisol sigue dándole vuelta, ¿eh? Es más, sí, ella va como diciendo... Lo habéis visto, ¿no? Va como diciendo... Estaba subiendo la escalera y lo estaba pensando ahí. Vamos a ver, esto... Iba diciendo, esto ha pasado, esto no ha pasado. Ahora me despierto yo y estoy en Mejiva otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Es más, esto no lo hemos hecho nunca, pero que vuelva a entrar Fátima Sedeño, por favor. Fátima Sedeño, entra, Fátima, entra. Ven. Ven, Fátima, ven. Fátima, te hemos visto todo, que iba como mascando todavía lo que había pasado. Tú ibas por la escalera dándole vueltas a qué. Que no soy consciente de esto. Estoy todavía un poco en shock. Dale un pellizquito a Marisol, que vea ella que está despierta. ¿No? Un pellizquito. Está pasando, estás despierta, es verdad. Créetelo. Disfrútalo, después te lo ve en Canal Sur más 10.000 millones claro, de veces. Después va a ser cuando lo va a gozar bien. Después va a disfrutarlo. Y ahí está la tía. Es más, para que no te pase mal lo de la llorera, Marisol, hemos dicho que te va a dar una alegría seguro este Mi Soledad con Ala. Empiezas a ir, al año viene cargado. ¿Por dónde te encontramos? Mira, por todos lados, pero como yo me enreo mucho con la fecha y las cosas, que me sigan por las redes y ya está. De momento la presentación la vamos a hacer por todo lo harto en Sevilla, marzo. Ahí queda eso. De ahí para adelante, disfruten de Marisol Bizcocho por el mundo entero. Vamos a hacerlo bien, que juntas han actuado, juntas nos han hecho el regalito y en realidad lo suyo sería que se fueran juntas por la puerta grande. ¡Claro, hombre! ¡Ídolo! De la mano Fátima Sedeño y Marisol Bizcocho. ¡Puerta grande para tanto grande! Se lo va creyendo ya, ¿eh? Se lo va creyendo. Fátima. Han cantado y llevaron mucho en la mano, Fátima, ahora no. Ahora sí, y es que muchas veces las cosas hay que vivirlas dos veces para terminar enterándonos. Seguimos aquí, en la quinta de admisiones de tierra. ¡De talento! Así me gusta, ¿eh? Que no perdáis el sol. A mí Marisol Bizcocho pues me encanta y cuando la he visto pues me iba a dar algo, en plan me he quedado pues pillada, bloqueada. Cuando veíamos que estaba ahí Marisol, yo estaba sufriendo, porque digo, cuando la vea, se va a desmoronar. Ella me ha dado mucha fuerza, porque ha sido como un momento que yo me he sentido que me iba a derrumbar entre los nervios y la emoción, como que veía que no podía, pero ha sido como que me ha dado fuerza para sacar más carácter todavía para terminar. La verdad es que a mí ha sido la parte que más me ha gustado de ella. Yo el día de hoy, pues la verdad que no lo voy a olvidar porque me han dado las 5 estrellas, he cantado con Marisol, el jurado me ha dicho cosas buenas y lo más importante es que he disfrutado muchísimo.